Hola, saludos a todos. Bienvenidos a este webinar en español. Mi nombre es Mónica Santos Pinacho y soy parte del equipo del Columbia River Economic Development Council, lo cual en español es el Consejo de Desarrollo Económico que trabaja aquí en el condado de Clark. Nosotros en el Consejo de Desarrollo Económico trabajamos para desarrollar el ambiente empresarial de aquí del condado, para que sea un ambiente fuerte e innovador. Y sabemos que en estos momentos estamos pasando por momentos difíciles, y queremos compartirles información importante para las pequeñas empresas aquí en el condado de Clark. Hoy me acompaña mi colega Andrea. Andrea, buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Andrea Force. Trabajo para la Cámara Hispana o Hispanic Metropolitan Chamber. Nosotros lo que hacemos es apoyar a todos los negocios pequeños, especialmente de latinos. Y estamos pues también ayudando en la parte de educación para cualquier persona que quiere ya buscar más liderazgo en sus carreras. Tenemos varios programas, pero yo me enfoco principalmente en los negocios pequeños de Vancouver. Gracias por acompañarnos, Andrea. Y tenemos el gusto de que también nos acompañe a Elizabeth Vargas, la vocera de la Administración Federal de Pequeños Negocios, específicamente de la Oficina de Desastres, que nos va a compartir información muy importante sobre recursos y asistencia federal que existe gracias a la legislatura que pasó, que se llama el CARES Act, al resultado de la crisis en la que estamos. Así que bienvenida, bienvenida Elizabeth. Muchas gracias, Mónica. Buenos días. Contenta de estar aquí para darles toda la información. Como dijiste, soy vocera de la Administración Federal de Pequeños Negocios. Pertenezco a la Oficina de Desastres, que nos dedicamos precisamente a dar préstamos de SBA, que son las siglas en inglés por la traducción, y damos préstamos de desastres cuando se suscitan estos normalmente desastres naturales, y en este caso, pues también. Gracias al programa CARES, estamos dando la ayuda. Muchas gracias, Elizabeth, porque ahora más que nunca nuestros negociantes, todos dueños de negocios, necesitan este recurso. Entonces, es súper importante para nosotros que estés compartiendo tu conocimiento. Y pues esta es la oportunidad para que nos hables un poco de lo que es la Agencia Federal de Pequeños Negocios y nos cuentes qué tipo de ayudas ofrecen. Entonces, para informarle a todas las personas dueñas de negocios qué pueden hacer con ustedes. Cuéntanos entonces, por favor. Así es, Andrea. Mira, la Administración Federal de Pequeños Negocios normalmente hace realidad el sueño americano de ser dueño de una empresa para cualquier emprendedor que quiera o que necesite un préstamo para empezar o crecer su negocio. Eso es lo que normalmente la Administración Federal de Pequeños Negocios hace. En la división que estoy yo, que es la Oficina de Desastres, ayudamos cuando suceden los desastres naturales y en este caso, pues el coronavirus se ha tomado como un desastre, aparte del programa CARES que acaba de apoyar o fondear el Congreso, que bueno, tengo que mencionar que por el momento los fondos ya se terminaron para el programa de préstamos de protección de cheques de pagos. Pero tenemos, bueno, voy a empezar mi presentación, si me permiten. Gracias. Tengo unos slides que puedo compartir y aquí. No sé si la ven. Aquí Sí. está. Bueno, aquí, como decía, la Administración Federal de Pequeños Negocios, SBA por sus siglas en inglés, ofrece préstamos federales de desastres a bajo costo o bajos intereses para proporcionar capital de trabajo a los pequeños negocios de Texas que están sufriendo, perdón, de Texas, dije, esta presentación la usé, como se dan cuenta, pero en este caso para todo el país, por algo se acabaron los fondos, ¿verdad? Entonces, aquí está lo que les comentaba, que ahorita en este momento SBA no está aceptando solicitudes de préstamo ni para el programa de protección de cheques de pago, ni para el programa de préstamos por pérdidas económicas, en función de los fondos que se agotaron.
ahorita para los, las personas que ya llenaron su solicitud y la enviaron para el préstamo de pérdidas económicas, esos préstamos se están tramitando. Todavía hay ciertos fondos y a algunas personas pues se les va a avisar que su préstamo fue aprobado y si no, van a estar ahí para cuando recibamos más fondos. Esperamos que el Congreso apruebe más fondos en esta semana. Bueno, ahora ya hablando del préstamo por pérdidas económicas, que es uno de los que pueden solicitar los negocios para tener capital de trabajo, los negocios elegibles son los negocios que fueron afectados por el coronavirus, que tengan menos de 500 empleados y que estaban funcionando antes del 21 de enero del 2020, o sea, este año. Y los negocios que tengan más de 500 empleados que sean considerados pequeños por la tabla de SBA, y aquí les pongo la liga donde pueden verificar si alguien tiene alguna duda. También todas las cooperativas, los contratistas independientes, los propietarios únicos, las organizaciones sin fines de lucro de cualquier tamaño, incluyendo las iglesias, que esto es una modalidad que se hizo en este desastre. Y los parámetros del préstamo, bueno, la cantidad máxima es hasta 2 millones de dólares para usarse como capital de trabajo. Esto es, pueden hacer sus pagos, se puede incluir la nómina, sus pagos de su renta, de sus pagos fijos que tengan algún préstamo de equipos. Todo eso lo pueden cubrir con este dinero. El interés es de 3.75 para los negocios y 2.75 para las organizaciones sin fines de lucro y por un plazo de hasta 30 años. Esto hace que sus pagos les queden cómodos, no muy altos. Los pagos en todos los préstamos tendrán un periodo de gracia de un año. Esto quiere decir que si ustedes reciben su dinero en mayo, no tienen que empezar a hacer sus pagos hasta mayo del 2021. Los préstamos de hasta 200 mil dólares pueden ser aprobados sin ninguna garantía personal. Y los que sean de menos de 25 mil dólares no necesitan ningún colateral. Si son mayores, se procesará una forma UCC1 como un colateral de negocio. También se aprobará, esto es muy importante, se va a aprobar su préstamo basado nada más en la información que ponen en su solicitud y en su puntaje de crédito. Y también es importante aclarar que el puntaje de crédito requerido, que no es de conocimiento público, pero sí sabemos que lo bajaron para poder prestar a más personas o a más negocios. El anticipo de emergencia. Este anticipo es modalidad del programa CARES. Las personas que soliciten el préstamo pueden también solicitar un anticipo de emergencia que se les dará en cuestión de una semana máximo, o al menos eso se trata, de hasta 10 mil dólares. Es importante aclarar de que es hasta 10 mil dólares y recientemente se hizo público que la manera en que SBA hace este cálculo es dependiendo del número de empleados que tiene el negocio y es $1,000 por empleado. O sea que si las personas tienen 10 empleados o más, van a recibir el total de 10 mil dólares. Si no, pues van a recibir 1,000 por cada empleado que tengan. Y esto se va a convertir en un subsidio, no lo tienen que devolver, inclusive si su solicitud es rechazada, porque como funciona es, les dan su anticipo de emergencia y se sigue procesando su solicitud de préstamo. Aunque se llegara a negar por alguna razón, aún así no tienen que devolver este anticipo. Ahora, tienen que solicitarlo. Dentro de la solicitud hay una línea donde les preguntan si quieren este anticipo. Ahora, ¿cómo solicitan el préstamo? Aquí les pongo, es una solicitud simplificada que se hizo cuando empezó el programa CARES. Les toma 15, 20 minutos porque yo misma lo hice una prueba. Muy rápida, no les piden ningún documentos adicionales y aquí también les pongo las ligas para más información en español. En nuestro número 800 que está abierto de 8 a 8 todos los días, sí hay ayuda en español, nada más que yo misma llamé y sí hay que ir a la opción 2, a la opción 3 y después a la opción 4.
y finalmente les dicen si quieren su ayuda en español. Así es que, pues, les recomiendo a las personas, si pueden pedirle ayuda a alguien, nada más al comienzo, y ya después les puede dar, pueden hablar con una persona directamente en español. Ahora, el otro programa que sacó el Act Cares es el Paycheck Protection Program, que es Programa de Protección de Cheques de Pago. Este es un programa para ayudar, un préstamo diseñado para ayudar a los negocios a retener a sus empleados. SBA perdonará el préstamo si se continúa pagando a todos los empleados por 8 semanas y el dinero del préstamo se usa para el pago de nómina, el pago de intereses de su hipoteca o los servicios públicos. Cómo funciona es, tienen que gastar el 75% en el pago de empleados y así se les perdona este préstamo. Esto es lo que les quede, si les queda algún saldo de que no puedan comprobar que lo usaron en lo que deben de usarlo, se convertirá en un préstamo de hasta 2 años con un interés de un 1%. El programa de protección de salarios, pues, estará disponible hasta el 30 de junio, pero pues ahora, como sabemos, se acabaron los fondos. Vamos a esperar a que salga estos nuevos fondos. Esta semana esperemos o la próxima y verificar qué fecha de límite va a haber. Pero pues yo les aconsejo que no esperen a solicitar su préstamo. Para solicitar el préstamo, ustedes o las personas dueños de negocio deben de ir directamente a su banco si está aprobado por SBA, y si no, pues aquí les pongo la liga donde pueden buscar un banco que esté aprobado por SBA cerca de su código postal. Ahora, otro programa que sacó SBA para ayudar a los negocios es parte de un esfuerzo de alivio de deudas. Todos los préstamos se pagarán automáticamente el capital, los intereses y las tarifas de los préstamos 7A, 504 y los micropréstamos que estén al corriente en sus pagos. No tendrán ustedes que pagar a los negocios por un periodo de 6 meses. Es una gran ayuda para los negocios. También se pagarán automáticamente todos los préstamos que se hagan hasta el 27 de septiembre de este año. Si algún negocio solicita este tipo de préstamos, serán aplazados sus pagos hasta por 6 meses. Ahora, los préstamos de desastre. Si alguien estuvo en un desastre anterior, alguna inundación o algo, y obtuvo un préstamo por su casa o por su negocio, van a tener automáticamente aplazados sus pagos hasta el 31 de diciembre del 2020. Así es que es muy importante. Asimismo, los préstamos que ahora mismo soliciten, pues les dije, están aplazados por 1 año. Bueno, esto es todo y estoy lista si ustedes tienen alguna pregunta. Sí, claro. Muchas gracias por toda esa información, Elizabeth. Es información muy importante. Estos tres tipos de ayuda que ofrece la administración es muy importante y muy crítica, específicamente ahorita en estos momentos para los pequeños negocios de aquí. Mi primera pregunta es específicamente cuando habló de la elegibilidad de cada negocio. ¿Nos podría explicar un poquito más qué pasa si un negocio fue abierto con un número ITIN? Uno, ¿pueden aplicar? Y dos, ¿cuáles son los documentos que se requerirán para que puedan tener acceso a los fondos de ya sea el préstamo o el anticipo? Sí, mira, sí pueden solicitar el préstamo. Yo les recomiendo que llenen su solicitud, la envíen y esperen una respuesta de SBA. Probablemente les pidan información o documentos adicionales, pero esto es caso por caso. Entonces, no hay un estándar en este desastre. No están pidiendo ninguna documentación adicional, más que en algunos casos. Entonces, yo mi recomendación es que llenen su solicitud y esperen una respuesta de SBA. Ok, y el hecho de que apliquen con el ITIN y, por ejemplo, por alguna razón no va a haber ningún problema si ellos aplican y de pronto dicen, no, tú no puedes aplicar porque tienes ITIN, ¿no hay ninguna consecuencia por esto? No hay ningún problema. No, claro que no. Es un requisito vital poder comprobar que, uno, o tengas...
residencia permanente legal de los Estados Unidos o dos, un seguro social tienes que comprobar que puedes trabajar legalmente en los Estados Unidos? Probablemente se los pidan, sobre todo en el caso del PPP, pues sí tienen que hablar con el banco. Ahí es el banco directamente quien les hace su trámite. Si tienen una relación con el banco, pues el banco les dirá si requieren alguna documentación. En el caso de SBA, como todo es 100% en línea, la solicitud de préstamo, sí hay en la solicitud, solamente les preguntan si son o no ciudadanos. Esa es la única pregunta. Y pues ser o no, no tiene nada que ver con el estatus legal. Y pues sí pudiera ser que les pidan documentación adicional. Pero yo, mi recomendación es no se descalifiquen, llenen su solicitud y esperen una respuesta. Ok, ¿y qué pasa cuando el negocio tiene varios dueños? ¿Cómo sería ahí el proceso para una persona que tiene varios, para un negocio que tiene varios dueños? Normalmente les van a pedir la información de todos los dueños que tengan por lo menos 20% de ser dueños de los negocios, del negocio. Y eso sí, probablemente se los pidan. Oh, muy bien. Esa es una pregunta que nos dicen mucho a las pequeñas empresas. ¿Es posible solicitar fondos para los dos programas al mismo tiempo? Sí pueden solicitar fondos de los dos programas, nada más que hay que tener cuidado de que se usen los fondos para diferentes pagos. Por decir algo, el PPP es mayormente para su nómina, entonces obviamente si ese dinero lo usaron para su nómina y también solicitan el préstamo de desastres, pues hay que aclarar de que si pagaron, no sé, mayo y junio o abril y mayo de su nómina con el PPP, pues si pagan algo de algún, hacen pagos de su nómina o de sus empleados con el IROL, pues que sean otras fechas, por un ejemplo, ¿no? O simplemente el IROL lo utilicen para sus gastos fijos, sus gastos operacionales. Bueno, otra pregunta. En este momento, como tú lo mencionaste, ya sabemos que estamos sin fondos y estamos esperando a que esta semana sepamos qué fondos van a haber disponibles. Sin embargo, ¿es posible que las personas puedan llenar formularios y puedan empezar como anticiparse antes de que los fondos estén disponibles? ¿Pueden llenarlos y de pronto tener todo listo una vez ya salgan los fondos disponibles? En cuanto al préstamo por pérdidas económicas, no, porque el portal está cerrado, pero sí les recomiendo que estén atentos a las noticias en cuanto, obviamente yo probablemente les pueda mandar un email a ustedes y lo puedan enviar a sus miembros, pero pues también estar atento a las noticias, esto está en las noticias todos los días, y en cuanto se apruebe y se abra el portal, pues que no esperen y llenen su solicitud, porque lo pueden hacer desde su casa teniendo internet. Y como les digo, 20 minutos cuando mucho se tardan en llenar su solicitud. En cuanto al PPP, pues les recomiendo que hablen con su banco porque entiendo que el banco les puede imprimir una solicitud y pues sí pueden adelantar y tenerla ya llena para cuando salgan los fondos. Muchas gracias, Elizabeth. Y nos puede decir para los que se quieran preparar para cuando la solicitud esté disponible de nuevo, ¿a qué tipo de información necesitan tener a la mano para poder llenar esa solicitud lo más rápido posible? Mira, es muy básica. Es su información personal, sus gastos operacionales del último año, sus gastos de nómina, el número de empleados y nada más. ¿Hay algo que de pronto ponga personas que hayan aplicado los pongan como por encima de otros, que les den prioridad? ¿Es por número de empleados? ¿Hay alguna prioridad que ustedes estén determinando para dar esos tipos de ayudas? No. Los préstamos por pérdidas económicas entran en el sistema. A cómo entran, ese es el lugar que tienen las personas. Entonces, no hay ningún, no se reparten ni se dividen por caso, ¿no? Es simplemente así como van entrando. Okay. En cuanto al PPP, pues eso se trata directamente con el banco y sí sé que muchos bancos pues les dan preferencia a sus clientes que ya tenían anteriormente al desastre, y pues, pero si no, pues ahí está la liga donde pueden
buscar un banco aprobado por SBA. Una pregunta más, un poquito más detallada es, por ejemplo, hay muchos, especialmente en nuestra comunidad, hay muchos negocios que solamente tienen un empleado, dos empleados. El dueño, y si son dueños únicos, ¿el dueño se cuenta como un empleado o solamente puede contar a los demás? Se puede contar como empleado porque pues él también recibe algún tipo de salario, algún tipo de ganancia. Entonces, en su solicitud sí se puede contar como uno. Ah, se puede agregar. Perfecto. Así es. Para los que ya llenaron su solicitud y no se contaron, ¿tienen que volver a llenar la solicitud o debe de hablar para hacer el cambio? Pues yo creo que ahorita lo más recomendable es esperar a que tengan una respuesta de SBA y entonces ya una vez que tienen, reciben un email, las personas que son aprobadas reciben un email donde les invitan a llenar, abrir una cuenta en el portal de los préstamos. Y entonces ahí ellos van a poder ver toda la información de su préstamo y van a poder, ahí van a ver cuánto se les ha aprobado y cómo va a ser sus depósitos. Algo muy importante que también, esto estaba pasando antes de que se acabaran los fondos y todavía, porque todavía están aprobando préstamos de los de desastre. Lo que es el anticipo de hasta $10,000 se les estaba depositando sin ningún aviso. Entonces, las personas checaban su banco y decían, ay, tengo $10,000 de SBA. Entonces, esto estaba sucediendo. Obviamente, como es un nuevo sistema y pues es a nivel nacional, la verdad que entraron millones de solicitudes de préstamo, no se les estaba avisando. Una vez que se les aprueba el préstamo, sí van a recibir un correo electrónico de SBA donde les explican cómo entrar al portal, a abrir su cuenta y entonces ahí ya van a poder ver toda la información, cuánto se les aprobó y van a recibir instrucciones de lo que sigue, de los pasos que siguen. Entonces ahí ya pueden hablar directamente con alguien y ver si se pudiera hacer algún cambio. Si por alguna razón no reciben ninguna notificación, pasan días y no han recibido ninguna notificación, ¿qué aconsejas en este caso? ¿Hay una línea que sea fácil para las personas para poder encontrar a alguien y que les digan de su estatus? Sí, así es. El número 800 que puse en la presentación, que es 800-659-2955, ahí les pueden dar. Cuando las personas terminan de llenar la solicitud de IDOL en línea, les va a dar un número al final de 10 dígitos, o por lo menos hasta ahorita es de 10 dígitos, que empieza con un 3. Ese ya es su comprobante de su solicitud, su número de solicitud. Entonces, yo aconsejaría ahorita que esperen por lo menos 2 semanas y si no saben nada de SBA, pues que llamen al número 800 y ya ahí les podrán dar información. Perfecto. Y como sabemos, ahorita hay muchísima información. La información sale a veces al minuto. Entonces, hay muchas maneras de mantenerse informados. Al final de la presentación, Andrea y yo les vamos a decir algunas páginas que están disponibles específicamente aquí en el condado de Clark. Pero, Elizabeth, quería saber, ¿cuál es tu recomendación para los que quieran mantenerse al tanto de las últimas noticias, ¿dónde recomienda la SBA que estén atentos? ¿Cuáles son las redes sociales, tal vez, o los sitios web donde recomiendas que la gente esté al tanto de las últimas noticias? Mira, nosotros, nuestra página está siempre siendo actualizada día a día. Entonces, esa es la mejor forma. Es sba.gov de gobierno, / coronavirus. Y ahí pueden encontrar toda la información. O también sba.gov / español o español, sería con la N. Y ahí pueden encontrar información en español. También ya entrando a la página principal, hay una manera de poner la información en español. Entonces, esa es la mejor forma. Ahí está la información día a día actualizada. Y pues en otras páginas no sabría decirles, a menos que sean las de ustedes, donde ustedes comparten la información de SBA. Sí, simplemente estar pendientes y ahora más que nunca estar pendientes de SBA todos los días y mirar cuáles son las actualizaciones. Así es.
Sí, claro. Y déjenme les muestro aquí dónde están las páginas que tenemos accesibles en el condado. Como les digo, Columbia River Economic Development Council, que es el Consejo de Desarrollo Económico aquí en el condado de Clark, tiene información, tiene una página de información en español con recursos, información, guianza para las empresas pequeñas. Tenemos también una encuesta que es muy importante para poder analizar todos los daños que han habido aquí en el condado. Estamos teniendo una encuesta para que los negocios nos digan qué tipos de recursos necesitan, qué tipo de ayuda va a ser necesaria para cuando todo se pueda volver a abrir de nuevo. Pero los recursos están aquí. Hemos tratado de traducir toda la información que se pueda en español. Tenemos información de la SBA. Como pueden ver, la última actualización es que por el momento no se pueden aceptar nuevas aplicaciones porque los fondos han sido agotados, pero estamos en espera de que lleguen más, esperamos. Tenemos información de varios departamentos y de administraciones federales, estatales y locales. También apoyo para sus empleados, qué tipo de apoyo existe específicamente del Departamento de Empleo del Estado. Y también tenemos información general, información sobre más ayuda local. Hay varias organizaciones sin fines de lucro que están dando información al momento, ya sea sobre becas, asistencia financiera, dónde puede conseguir una máscara y cosas así. Y Andrea, muestro también la página de la Cámara de Negocios. Es parecida a la tuya. También pues todos los recursos están enfocados también en negocios y estamos con el área de Oregon también y Washington, Southwest Washington. Entonces constantemente estamos actualizando los recursos principales que están ayudando a los negocios pequeños y también pues para que sepan de alguna manera nosotros estamos prestando servicios normalmente, lógicamente un poco diferente a través de Zoom y llamadas, pero estamos prestando ayuda normal a todos los negocios pequeños, entonces nos pueden llamar directamente a la cámara y ahí la recepcionista les va a organizar una cita con nosotros y les vamos a ayudar igual a conectarlos con recursos según lo que necesiten. Sí, claro, y esta página, la página de la Cámara de Negocios Hispano es hmccoregon.com y para accesar la página en español del Consejo de Desarrollo Económico es credc.org y por supuesto la página de la SBA, sba.gov. ¿Lo dije bien, Elizabeth? Sí, correcto. Muy bien. Pues muchísimas gracias otra vez, Elizabeth y Andrea, por acompañarnos hoy para este webinar, para esta importante información a las personas aquí en el condado de Clark, pero también en el estado de Washington. Y esta información realmente es para todos en los Estados Unidos, porque la información es la misma. Como les decía, nuestra misión aquí es asegurar que tengamos un ambiente empresarial fuerte e innovador en nuestro condado. Hacemos esto enfocándonos en ayudar a que los negocios crezcan y atraer a nuevos negocios a nuestro condado. Así que muchas gracias, Andrea. Como siempre, un placer verte. Elizabeth, muchísimas gracias. Y estoy segura que estaremos en contacto en cuanto los nuevos fondos sean disponibles, ojalá, y la solicitud vuelva a abrirse de nuevo. Sí, claro que sí. Les aviso en cuanto tenga la información. Gracias por tenerme. Gracias, Elizabeth. Gracias, Mónica. Gracias a todos.